A propósito de esta demanda que se ventila en la Corte Internacional de La Haya en Holanda, el jefe de la diplomacia boliviana, el canciller Fernando Guanacuni, ha señalado de que están a la espera de que se pueda conformar el tribunal que va a conocer finalmente este caso y también espera una notificación oficial para el inicio de la fase oral de este juicio, que es la fase ya conclusiva. Bolivia espera un veredicto final para finales de este año 2018 o principios del año 2019. Hemos hecho nosotros un plan de trabajo que lo estamos cumpliendo de manera disciplinada. Nosotros tenemos reuniones de manera directa, mensuales, con los abogados nacionales, los abogados internacionalistas. Y después tenemos reuniones a través de comunicaciones de las redes sociales, de videoconferencias permanentemente para un buen manejo. Estamos ya a instantes, llamaremos, porque ya pronto, después de la conformación de la directiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, nos van a notificar oficialmente el inicio de la fase oral en la demanda marítima. Y esa fase es muy importante para nosotros porque es decisorio, porque es la última etapa. Después de los alegatos escritos, vienen los alegatos orales, en las cuales vamos a exponer nuestro derecho histórico legítimo de acceso soberano al mar.